Hola, mi nombre es Francisco I. Madero. Nací en Coahuila el 30 de octubre de 1873. Mi papá se llamaba Francisco Madero y mi mamá Mercedes González. Estudié agricultura en Estados Unidos y administración en Francia. Cuando regresé a México, me di cuenta de que mucha gente vivía en la pobreza gracias al gobernador de ese tiempo, que era Porfirio Díaz. Además de que su gobierno era una dictadura. Esto quiere decir que Porfirio Díaz, el presidente, tomaba todas las decisiones, sin importarle qué pensaban o qué sentían los demás. Además, las personas no tenían la libertad de elegir a sus gobernantes, porque él siempre se reelegía. Así que en 1909, fundé el Partido Nacional Antireeleccionista de México, en el que yo era candidato al gobierno de la República. Como Porfirio Díaz no quería que yo ganara las elecciones, me mandó a encerrar en una prisión. Mientras yo estaba en la cárcel, se llevaron a cabo las elecciones que le dieron el triunfo una vez más a Porfirio Díaz. Después de unos días, escapé de la cárcel y me fui a Estados Unidos y desde un pueblo llamado San Antonio, proclamé el Plan de San Luis, en el que invitaba al pueblo mexicano a levantar las armas en contra del gobierno de Porfirio. Todo esto empezó el 20 de noviembre de 1910 y empezó una guerra llamada la Revolución Mexicana. Y al final ganó el pueblo y logramos que Porfirio Díaz renunciara y se fuera de México. Tiempo después se celebraron unas elecciones democráticas. Esto quiere decir que las personas tenían la oportunidad de votar para escoger a sus gobernantes y ahí resulté ganador. Cuando fui presidente, traté de unir al pueblo mexicano, ya que después de la revolución, muchos seguían inconformes con algunas cosas. Yo confiaba mucho en el general Victoriano Huerta, pero nunca me di cuenta de que me traicionaría. Gracias a él me encarcelaron, me obligaron a renunciar a la presidencia de la República y me asesinaron en 1913. Espero que mi historia te haya gustado. Por favor, regálame un like y suscríbete para que puedas seguir viendo los videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!